Un día más aquí en el parador Carlos V de Hondarribia, conociendo un nuevo protagonista del alarde de Hondarribia. Está ejerciendo ya, aunque no se va a poder estrenar, como capitán de la batería de artillería, Txomin Martín Perdiguero, arratsaldeon. Txomin Martín Perdiguero, al que hemos conocido hasta el año pasado como ayudante de artillería del burgomaestre, de Iñaki Sagarzazu, pero vamos a empezar, si quieres, recordando un poco tu trayectoria, en el alarde, porque es una trayectoria ligada, obviamente, a la batería de artillería. Yo creo que, pues eso, como todos, empecé de cubero con 5 o 6 años en la compañía Amaguada Lopecoa, luego pasé a escopeta, y de escopeta ya dejé, pues, en el 2020, que entro en artillería, y desde el 2020, pues eso, en artillería. En el año 2000 en artillería, y hasta el 2015 de artillero, y luego, pues, me llamó Iñaki, y de ayudante los últimos 4 años. Y ahora, pues eso. Le pregunté en su día a Juan Carlos Miranda, tu sucesor, sí, al que conoces bien, además, sí, luego hablamos de esa relación que tenéis, porque le habrás dado consejos, te habrá pedido ¿cómo es cuando un burgomaestre, Iñaki Sagarzazu en este caso, le llama a uno y, joder, pues, oye, Txomin, he pensado que podría ser un buen ayudante de artillería, te proponen para ese puesto, ¿cómo se lo toma uno? Joder, pues yo ya te digo, mira, justo venía, fue una mañana que hacía un frío, era en noviembre, me llama vía mi capitán, Enrique Garín, y me cita ahí en la venta, hacía un frío de la leche, y de repente le va a aparecer a Iñaki. Joder, me empezaron a temblar las rodillas, todo, vamos. Y nada, me explicó el momento, a ver si quería ser su ayudante y tal. Bueno, accedí. Y todo muy fácil con Iñaki. ¿Cómo han sido estos años de ayudante? Porque cambia un poco la perspectiva de ir de artillero a subirte encima de un caballo, sí, y tener también otras responsabilidades en lo que tiene que ver con la organización del alarde propiamente. A ver, tampoco ha sido muy complicado porque también he tenido mucho la ayuda de Enrique Garín, el capitán. Entonces, pues bueno, ha sido muy, muy sencillo. Lo único, pues bueno, como montar a caballo, ya venía montando yo ya de muchos años atrás, tampoco me ha surgido un problema añadido. Entonces, pues bueno. ¿Te ha cambiado en estos años la perspectiva de ir en la batería, de ser un soldado de la batería de artillería, a haber desempeñado este cargo de ayudante, en lo que tiene que ver con la responsabilidad, con estar pendiente seguramente de otras cosas que igual antes no tenías que estar pendiente? En ese aspecto igual sí, pero bueno, en la batería al final todos somos una familia, entonces pues bueno. Lo típico que siempre todo el mundo me dice, los horarios, ¿no? Los horarios, los famosos horarios. Sí, pero bueno, al final, como estábamos muy pegados constantemente, tanto a Iñaki como a Loitzun y compañía, pues bueno, tampoco ha sido tan difícil el tema de los horarios y eso. Bueno, sí que andabas, pues, un poco más corriendo, pues eso, a la hora de las comidas y etc, etc, pues bueno, ya andabas más pendiente de tener que comer, salir corriendo y eso, pero bueno, por lo demás. Eso se... el contra, ¿no? El no poder atender o estar con la familia en un 8 de septiembre. Eso. Sobre todo eso, pero bueno. Por lo demás. Y cosas diferentes que te hayan gustado vivir como ayudante, que no hubieras podido vivir como miembro de la artillería. Para mí, pues eso, sobre todo acudir al voto, a la misa del voto en Guadalupe, pues bueno, al final siempre estábamos fuera, pero no dentro de la... No lo conocía, incluso de cuando era chaval que tenía la oportunidad, pues no. Y es una de las cosas que más me ha gustado. Y luego, pues bueno, evidentemente la subida galope a la calle Mayor, eso es brutal, bueno, eso... donde haber reivindicado lo tendría que probar. Porque al final es un momento en el que todo el mundo está esperando al burgomaestre, pero en realidad es un momento que vivís vosotros sí. No es... O sea, hablas de ello y mira, ahora mismo estoy hablando de ello y se me está poniendo el vello de punta. O sea, que... Bueno, van a cambiar ahora un poco tus funciones. No vas a poder desempeñarte como capitán de la batería de artillería en este 2020, pero ya estás ejerciendo ejerciendo. ¿Cómo ha sido ese cambio en el momento de la elección? Cambio de chip también, porque me imagino que habrá supuesto un cambio de chip, ser ayudante y, digamos, entre comillas, depender de una persona como Iñaki o como Loitzun, al ser tú ahora la cabeza visible de un barco, que es la artillería. A ver...
¿qué te voy a decir? Al final, con Enrique siempre he tenido mucho feeling, entonces, pues bueno, me está facilitando el camino, o sea, cualquier duda que tengo me ayuda, vamos a volver un poco para atrás, el día de la elección. El día de la elección yo estaba trabajando, ni me enteré de que, o sea, sabía que estaba presentado, pero bueno, que no tenía ninguna esperanza. Salí de trabajar y a las 3, cojo el teléfono, 50.000 mensajes, Orion, Acapi, no sé qué, descolocado, vamos, descolocado, pero bueno. Ahora ya sabes que cuando las cosas vengan bien dadas y los proyectos salgan adelante, ¿no? Pues como eso se es, suele decir, será mérito de la comisión o de la gente del grupo que está trabajando, sí. Y cuando vengan mal será culpa del capitán. Evidentemente. Oye, no sé si tenéis algún proyecto, alguna iniciativa en mente que igual se ha podido quedar en stand-by ahora por las circunstancias, pero que queráis sacar adelante. A ver, hemos tenido un año bastante complicado por la pérdida de dos compañeros, Joseba Oronoz y Ángel Ugarte. Entonces, pues bueno, sí que tenemos ahí pendientes unos homenajes y luego pues también hay algún homenaje a alguna compañía que hacía aniversario. Entonces, pues bueno, habrá que retomar eso si se nos permite en el 2021 al menos. Te quería preguntar por la estructura, la organización interna dentro de la propia batería. Sois antes decías, una pequeña gran familia, un eso núcleo muy, muy reducido, una unidad especial dentro de lo que es el alarde de Hondarribia. Uh-huh. ¿Cómo os manejáis? ¿Cómo os organizáis en cuanto a reuniones, en cuanto a comisión? Bien, a ver, tenemos hecho una pequeña comisión, pero está abierto a todos los artilleros. O sea, tampoco hay nada así. Nos juntamos, pues eso, capitanes, tenientes, cabos y luego algún otro soldado. Pero bueno, ya te digo, está abierto a todos los artilleros. ¿Tenéis una periodicidad de reuniones? No, cuando va surgiendo algo, bueno, este año menos todavía, evidentemente, pero por lo demás. ¿Os ha tocado hacer reuniones telemáticas también de famosas reuniones online? En artillería no. Al final sí que nos hemos juntado una vez, pero bueno, aprovechamos justo un poco el impasse ese de que nos podíamos juntar, como éramos menos de 10 personas, pues bueno, también. No sé si te has hecho a la idea de que el 8 de septiembre, que ya se va acercando, no vais a vivir el desfilar, el poderte en este caso poner al frente de la batería, porque hasta el momento, bueno, uno ya ha tomado esa decisión o ha sido parte del núcleo que ha tomado esa decisión, se está interiorizando, como quien dice, pero se va acercando el día 8 de septiembre y llegaremos al 8 de septiembre. No sé si has pensado cómo lo vais a vivir, ya en familia lo habéis comentado. A ver, en casa hemos hablado un poquito, pero nada, poca leche. Entonces, pues bueno, sí que en a foro interno sí que le estoy dando vueltas pues para ir haciéndome a la situación. Pero bueno, yo hasta que no coja las vacaciones a partir del 1 o 2 de septiembre, pues yo creo que no me voy a dar cuenta hasta entonces de la situación. ¿Y hasta antes de la suspensión del alarde le habías dado vueltas a estrenarte como capitán hasta que llegó la pandemia y se tuvo que suspender? Porque eso también suele ocurrir, ¿no? Que una vez te eligen, pues de alguna forma estás los primeros días en una burbuja, pero luego vas interiorizando que el día 8 vas a ser tú el que vaya ahí el primero de todos. Eso es, pero bueno, tampoco le he dado muchas vueltas a... Prefiero dejarme llevar por los momentos que andar creándome unas expectativas. Un año por delante todavía. Sí. Pues ahora otro más. ¿Algún momento que quieras destacar del alarde? ¿Un sitio por el que te guste pasar? ¿Por alguna cuestión en especial? Pues porque de pequeño veías ahí el alarde o porque ahí está tu familia, tus amigos. Eso es. Mira, yo vivo en la Marina, entonces, pues bueno, justo donde se da la vuelta en el Aquarium, en lo que era el restaurante Aquarium, ahí suele estar mi familia, entonces, pues bueno, es un momento que me gusta. Este año que es especial, uno de los motivos que quizá más llama a la gente con la que hemos podido hablar es precisamente el poder vivir internamente pues la esencia de la celebración, que será en la familia, en petit comité, como se suele decir, además con reuniones que por aforo van a tener que ser muy reducidas, y eso al final también hace que el núcleo sea lo más importante. Sí que hemos estado hablando en casa, pues eso, de una comida, pero nada, lo más
lo más reducido posible. Vestidos de la fiesta, eso sí. Eso sí, sin duda. Intentar en la medida de lo posible con el voto. Buscar un, sí, no, el voto de una manera u otra lo haré. Si no es siendo a la novena o no sé, como todavía no sabemos cómo vamos a poder realizarlo, pues bueno. Pues Chomín, gracias por estar con nosotros. Te hemos visto además equipado. Quiero que, si puedes enseñar a cámara, que viene con esa mascarilla de la batería de artillería. Oye, una de las primeras iniciativas ya que ponéis en marcha, ¿no? En época de pandemia. Esto es cosa del secretario que se dedica a ello, entonces, pues bueno. Estas cosas quedan para la historia luego, ¿no? Igual que miramos documentación y queremos quedarnos con revistas o con documentos que acrediten que ha sido un año especial, pues quedarán también para la historia este tipo de iniciativas. Y bueno, tendremos ocasión de hablar en el futuro, ojalá de futuros alardes y de verte como capitán de la batería de artillería. Gracias por estar con nosotros y aprovecho también para darte las gracias por estos años de ayudante en el que de una manera o de otra sé que nos habéis ayudado también, nos habéis facilitado mucho esa labor de comunicación en definitiva, que es importante también para nosotros y para dar a conocer pues las iniciativas, los proyectos y el trabajo que se hace en relación al alarde para que todo salga bien el 8 de septiembre, pero que es un trabajo muy costoso y que lleva muchos meses de antes de trabajo. Así que muchísimas gracias también. Gracias a vosotros. Pues las palabras de Chomín Martín Perdiguero, capitán de la batería de artillería, protagonista en el día de hoy en este escenario, el Parador Carlos V, desde el que les damos las gracias por seguirnos un día más y les emplazamos a mañana, en el que tendremos un nuevo protagonista para hablar del alarde de Hondarribia. Es que ricasco.